en el reporte que escuchábamos recién de que 4 de cada 10 niños apenas están vacunados contra el sarampión. Y uno se pregunta por qué. Si la vacuna es gratis, la vacuna está disponible prácticamente en todos los hospitales públicos. Por eso, en la jornada convocamos al abogado Edgar Ríos para ampliar un poco la charla que hoy ya le hizo un equipo de NPI esta mañana en esa conferencia de prensa. Abogado Ríos, gracias por atendernos. Buenas tardes, lo estamos viendo. Buenas tardes, bienvenido a la jornada. Hola Dante, hola Gabriela. Un saludo para ustedes y toda la audiencia. Primero, qué lástima que tengamos que llegar a este estadio, ¿verdad? En que hay que advertir a mamá y papá de que tienen que cumplir con una obligación básica. Parece, es como llover sobre mojado, pero parece que hay que hacer. Y sobre todo ahora, entiendo que la institución donde está usted están analizando incluso la posibilidad de abrir algún tipo de investigación o acción judicial para, por la fuerza, entiendo, hacer que estos papás se muevan y vacunen. Porque yo no creo, abogado, particularmente que estos papás sean antivacunas. Más bien acá hay aparentemente una especie de desidia grave, casi criminal. No sé cómo están viendo ustedes desde la Defensoría Pública. Bueno, Dante, realmente, luego de la conferencia de hoy, realmente yo recibí muchas preguntas, muchas consultas, tanto en privado como también en medios de prensa. Creo que lo más importante es resaltar que nosotros como Ministerio de la Defensa Pública realmente no es que estamos en principio como una manera coercitiva de manera directamente o como una manera de obligar, de forzar las cosas, ¿verdad? Sin embargo, estamos para colaborar en que realmente se pueda cumplir con el cronograma de vacunación obligatoria para proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Si subsidiariamente, en caso de que no se pueda cumplir por buena voluntad o avanzadas las conversaciones por medio de la mediación, que son todas cuestiones previas que nosotros también realizamos como Defensoría Pública con los padres que ejercen la patria potestad, podemos llegar al punto de llegar a judicializar a fin de conseguir una medida cautelar por parte de un juez de primera instancia que ordene la vacunación de algún niño, alguna niña o algún adolescente. Es importante también aclarar, porque de repente se confunde mucho, lo que realmente la ley de vacunación exige y es obligatorio son las vacunas que el Ministerio de Salud determina que va a ser obligatoria como parte de la vacunación obligatoria, valga la redundancia. No es que todo tipo de vacuna. En este caso nosotros estamos hablando específicamente de la vacuna de sarampión, que es lo que nos convocó hoy, que es una enfermedad que se consideraba casi extinta y bueno, desde el momento que reaparece, desde el momento que sabemos que tiene un índice alto de contagio, desde el momento que sabemos de que realmente ha bajado demasiado el índice de vacunación, nosotros le estamos exponiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes a que contraigan esta enfermedad pudiéndose evitar, pudiéndose prevenir. Entonces, nuestra intención como Ministerio de la Defensa Pública justamente es colaborar con el Ministerio de la Niñez, pero también con la Niñez, pero con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, a fin de llegar justamente y conversar ante denuncias, conversar con los padres y tratar de conseguir de concientizar de la importancia de esta vacunación antes de llegar a cualquier instancia judicial. Tomé el atrevimiento de explicar primero esto porque creo que de repente hay mucho malentendido. No es que nosotros al recibir la denuncia de buenas a primeras ya promovemos la acción judicial o mucho menos enviamos a la fiscalía, pero sí es importante aclarar que ante la obligatoriedad y ante la existencia de una norma que exige eso, se puede llegar a esos extremos. Ahora, yo lo que le quería preguntar es ¿qué capacidad de acción tiene el Ministerio de la Defensa Pública? Porque, a ver, hay miles de escuelas a nivel país. Digo esto porque en las escuelas pues se va a reflejar este dato que asusta. Solo 4 de cada 10 niños están inmunizados contra el sarampión. Y eso
uno supone que fácilmente se va a visualizar en las escuelas. Cuando se van para inscribir o vuelven a clases, la profe va a pedir seguramente a mamá y papá su tarjeta de vacunación y ahí se va a reflejar. Es probable, ojalá sea, de que con el recordatorio, en una acción coordinada con la gente de salud, no sé cómo se va a hacer eso, si el Ministerio de Salud tiene capacidad de enviar sus vacunadores, van a tener que trabajar y mucho, seguramente, funcionarios de educación y de salud para determinar, sobre todo, dónde hay que apretar más, digo, dónde hay, digamos, más deficiencia de inmunización para ir y llevar los vacunadores. Pero digo, no sé ustedes, ojalá no se agrave el tema, nos encontremos con una muralla de papá que a pesar del recordatorio no quiere, no hace caso, se hace en el ñembotaú. Yo no sé cuántos funcionarios son ustedes como para tratar de acompañar esa tarea, que sí tiene una gran ventaja porque hay cientos, miles de docentes a nivel país, ahí hay miles de personal de blanco en salud. En la defensa pública, ¿cómo estamos? Realmente, Dante, te puedo decir que estamos bien para este trabajo coordinado, ya que nosotros tenemos defensorías en todas las localidades del país, sobre todo en las cabeceras departamentales, en los departamentos, ¿verdad? De hecho, tenemos una experiencia bastante buena con respecto a las vacunaciones. Hemos ayudado ya en las vacunaciones del COVID, que fue mucho más rápido, mucho más improvisado que esto que estamos organizando ahora, que es mucho más planificado. Realmente, cuando los docentes empiecen a exigir la libreta de vacunación, cuando le den un plazo de 1 o 2 semanas para que vuelvan a presentar ya las libretas con las vacunaciones hechas, se van a ir filtrando y se van a ir disminuyendo mucho. Yo creo, realmente estoy convencido que van a aumentarse las vacunaciones. Luego de ese filtro se va a comunicar al Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud es quien nos va a comunicar a nosotros a través de mi oficina adjunta las necesidades que existan de una posible judicialización. Nosotros vamos a coordinar con la localidad correspondiente, con el defensor de la localidad correspondiente, para que primero agote la vía del diálogo, de la mediación, y como última ratio va a ser la judicialización. Estoy seguro que vamos a disminuir y filtrar a lo mínimo las judicializaciones y que se va a ir por el camino resolviendo. Tenemos que saber que esto es realmente una cuestión que nos atañe a todos. Ya tenemos una experiencia, una pandemia que acaba de pasar. O sea, las cuestiones de salud muchas veces no son cuestiones individuales, sino son cuestiones que van más allá de solamente cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, sino también tiene que ver con la sociedad. O sea, mi niño le puede contagiar o mi niña le puede contagiar a su compañerito, a sus amigos. Entonces, esto es algo que va más allá que solamente lo individual. Entonces, yo creo que realmente vamos a llegar a un buen puerto. La idea es ser una herramienta útil para mejorar y ayudar a solucionar la vacunación y que esto que acaba de aparecer acá, que termine en eso, que nada más haya sido un brote, que no pase a mayores. Doctor, ¿cuánto tiempo se le da a los padres una vez que inicia este diálogo? Porque eso es muy importante también. Esto pues no es para, no sé, amenazar a la gente, sino más bien es para generar conciencia y hacerles saber también de que este es un derecho de los niños y una obligación de los padres, a lo que se debe cumplir, y en caso de no cumplirse no es que se va a ir y se le va a esposar a los padres de ninguna forma. Se inicia un diálogo. ¿Cuánto tiempo se les da de advertencia para que cumplan, para que vayan y presenten la libreta de vacunación de los chicos? ¿Hay un plazo determinado o hay una insistencia con la que se puede seguir por cuánto tiempo? ¿Cómo lo manejan? No existe un plazo determinado, pero conforme hoy estuvieron diciendo, por ejemplo, en la conferencia de prensa, los colegios mismos le van a estar dando posiblemente 1 o 2 semanas. Luego de eso nos van a comunicar al Ministerio de Salud, y una vez que nos comunican a nosotros como Ministerio de la Defensa Pública, nosotros no vamos a actuar inmediatamente, pero sí vamos a dialogar con los padres para que en 48, 72 horas, 3 días, 4 días, ellos nos puedan acercar un plazo razonable. Por supuesto que si un padre nos dice,
no puedo, estoy convaleciente, tengo esta enfermedad, estoy de reposo por COVID o algún tipo de situación, primero que nada vamos a tratar de ayudar y conversar también con el Ministerio de Salud para que ellos mismos se puedan acercar a hacer la vacunación correspondiente en el lugar y si no es posible, vamos a aguantar el tiempo necesario siempre y cuando haya una predisposición. En esta clase de casos, desde el principio uno se da cuenta cuando hay una apertura, una predisposición o cuando directamente está cerrada una persona. Es importante recordar que nosotros como Defensoría de la Niñez lo que hacemos es defender y representar los derechos del niño y la niña y el adolescente cuando está en conflicto con cualquiera que lo vulnere, incluso con los padres. Mucho surgió hoy la frase yo tengo la patria potestad y nadie me puede a mí obligar a hacer algo que yo no quiero a mi hijo, a vacunar a mi hijo. La patria potestad es algo que está limitado, algo que no es absoluto. Cuando se están vulnerando los derechos de un niño, de una niña o un adolescente, el Estado debe intervenir. Y nosotros como Defensoría de la Niñez lo que hacemos es ser representantes de este niño para presentar una problemática ante el juzgado y plantear un problema para llegar a una solución. Esa es nuestra función. Y ante una situación en la que está enfrentados la libertad y la patria potestad y la salud del niño, la vida del niño. Por supuesto que en estos casos nosotros peleamos siempre por la defensa de los derechos de esta persona más vulnerable que no puede defenderse por sí mismo y que tiene que primar por encima de otros derechos también. En esta semana que empezó a surgir con mayor ímpetu la conversación con respecto a la vacunación contra el sarampión, ¿tuvieron ya algún tipo de caso, alguna denuncia por la que tuvieron que intervenir en su departamento? Todavía no, realmente las conversaciones iniciaron de manera fluida con el Ministerio de Salud y yo creo que van a empezar a surgir los casos una vez que inicie el periodo de clases, como dijo Dante. Creo que ese va a ser realmente el botón que va a llamar la atención o el filtro que va a hacer que notemos nosotros las cosas porque todos van a querer llevarle a su hijo al colegio, se va a necesitar la inscripción, se va a necesitar, y entonces ante el requerimiento de las instituciones educativas creo que ahí van a ir saltando los casos. No obstante, creo que es muy útil la ayuda que nos dan los medios de prensa, a ustedes también a nosotros, para ya adelantar esto, porque estoy seguro que el día de mañana, lunes, martes, y a partir de ahora, muchos que por A o B motivo no pudieron poner todavía la vacuna, van a ir vacunando. Incluso hoy, yo les soy muy sincero, le pregunté a los profesionales también de la salud, ¿qué pasa con lo que esto está prácticamente extinto hace 25 años? ¿Qué pasa con lo que ya tienen más de 2 años o más de 4 años y que no se pusieron? ¿Se pueden poner también? Y me dijo que sí, me dijo, usted de 35 años también se puede poner si en su momento no se puso. Entonces creo que esto es algo que nos tiene que llamar la atención a todos y que creo que tenemos que poner todos de nuestra parte. Sí, no, de hecho hasta los 57 años se puede vacunar, nos informaban en estos días la gente del Ministerio de Salud, aunque nos hacía también esta puntualización. Ahora la prioridad son los niños. Esto sí quería preguntarte, doctor Río, y lo dijeron desde el Ministerio de Salud. Lo primero, que un enfermo de sarampión puede contagiar hasta 18 personas. Y lo otro, ellos reconocieron que la lupa de la cartera sanitaria de alguna manera estaba sobre algunas comunidades de Itapúa, donde saltó el primer caso, y sobre todo porque empezó a correr una especie de radio doctor, en la zona de que hay comunidades antivacunas luego hacia ahí, y cosas por el estilo. Pero, digamos, ¿qué jurisdicción tiene la defensa pública en esas comunidades? Porque de que las hay, sobre todo gente que han migrado, que han llegado del exterior y se han instalado no solamente en Itapúa, en otras comunidades, en otros departamentos, y han admitido que ellos, al menos el tema de la inmunización, no lo están aceptando. ¿En qué caso el Ministerio de la Defensa Pública podría intervenir en esas comunidades, si es que tiene jurisdicción, doctor? La verdad es que siempre existe una denuncia
nosotros podemos intervenir en cualquier parte de la República, ¿verdad? Como les comentaba, nosotros tenemos oficinas en todo el país, en algunos departamentos más, en otros menos, pero en todos tenemos. Entonces realmente ninguna comunidad está exenta del cumplimiento de la norma, ni nacionales ni extranjeros. En nuestro país tienen que cumplirse nuestra norma, ¿verdad? Entonces realmente tenemos la posibilidad de hecho ya ha pasado en la época del COVID, hemos mediado y realmente no hemos llegado a judicializar en ese tipo de localidades, sino conversando se ha conseguido que en un plazo razonable, en tiempo, en la forma que ellos también solicitaron, se realicen tipos de vacunaciones, ¿verdad? Entonces, pero sí, la respuesta es que nosotros podemos plantear acciones, nosotros podemos representar a cualquier niño, niña o adolescente en cualquier lugar del país y plantear ante el juez competente de la niñez de cada localidad las acciones para que estos ordenen coercitivamente que se pueda realizar tal o cual acción, ¿verdad? En este caso la vacunación. ¿Y qué reporte han tenido de sus oficinas regionales, sea de Itapúa, Casapá, Misiones, no sé, de donde sea? ¿A algo ya les llegó o todavía nada? No, todavía no hemos recibido ningún reporte de respecto a esto. Como le decía a Gabriela, creo que van a ir surgiendo cuando inicien las clases, pero actualmente no tenemos nosotros negativas aún. A ver, volviendo al tema de los extranjeros, ¿qué se hace? No sé si hay algún antecedente. Digamos, ahí sí se hace el uso, no sé, de la fuerza para vacunarlo, o se los invita a volver a su país de origen. ¿Cuál es el protocolo? No, se plantea una acción, el juez puede ordenar a que se vacune el niño, se le intima a los padres que los mismos cumplan voluntariamente, y si estos no cumplen, podrían incluso remitirse los antecedentes por desacato a la justicia penal, además de otras tipificaciones en lo penal que pueden llegar también a encuadrar en esta clase de casos. Tenemos que recordar, en lo penal, por ejemplo, está el deber de cuidado. También tenemos un artículo que habla de la omisión, que aquel que omita una actividad a lo cual está obligado y le daña a otra persona, también puede ser responsable por ese acto. Entonces, esas pueden ser consecuencias que tengan respecto a ellos, y como última ratio podría ir el ministerio también, una vez que se le aparte, se le puede llegar a apartar en el área de la niñez también al niño de los padres, de los progenitores, porque le están causando un daño por una medida cautelar, y en esos casos ordenaría el juez la vacunación. Estos son extremos que realmente en la práctica, como les digo, no hemos llegado nunca a apartar a un padre, una madre de su niño, de su hija, de su hijo, porque por el camino realmente han, no sé si se han concienciado o se han realmente resignado, pero han realizado lo que corresponde, y bueno, en todos los casos realmente terminó bien, porque es algo preventivo, ¿verdad? Doctor, ¿y cómo hacen con los grupos religiosos que, por ejemplo, dicen, bueno, mi religión no me permite que yo me vacune? ¿Qué sucede así? Hay comunidades enteras de ese tipo. Que no aceptan transfusión de sangre y cosas así. Especialmente existen muchísimos antecedentes. Por ejemplo, los testigos de Jehová muchas veces no aceptan transfusiones de sangre, que son lo que teníamos anteriormente en muchos casos también. Todos estos antecedentes ya hablan de que de todas maneras se ordena la vida está por sobre una creencia, la vida de una persona, de un niño, de un adolescente, de una persona mayor. Entonces, ya existen muchos antecedentes de que efectivamente no se sobrepone una creencia religiosa o de otra índole por sobre la vida, por sobre el derecho a la salud y al bienestar. Bueno, va a ser un gran desafío esto, doctor, que ya vamos seguramente a empezar a visualizarlo de la próxima semana, cuando las puertas de las escuelas y colegios empiecen a abrirse. Ojalá mamá, papá, los tutores tomen conciencia y concurran a los locales de vacunación o armen una especie de reunión, porque solemos ver incluso brigadas del Ministerio de Salud
recorrer los barrios con su cajita de termo con los inmunizadores, aunque hasta el momento casi, o sea, poco o nada aparentemente le hacen caso a la gente y van con sus vacunas contra COVID-19 y contra la antisarampionosa. Ojalá. Don Edgar, gracias por atendernos y vamos a seguir en contacto. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Estamos en contacto y a las órdenes. Gracias.